Luis Gustavo Palomares es el actual gerente, la segunda generación. Bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias. Viajes Palomares, con 65 años de existencia y con el gran deseo de perdurar por muchos años más. Y hablemos precisamente de esa primera excursión con la que nace la compañía, que le tocó fue a su papá, ¿no? Le tocó a mi papá, yo apenas nací en ese mismo año. Fue una de sus grandes alegrías haber podido movilizar más de 16 pasajeros en esa excursión, en una Europa clásica que aún perdura, como fue la parte de España, de Francia, Alemania e Italia. Una novedad, no, una innovación en ese momento. En ese momento era innovación y fue el hit del momento porque quedó catalogada como la primera excursión a Europa que se hacía desde acá. Y incluso se habla de un hombre visionario porque sigue siendo uno de los paquetes turísticos más vendidos. Sí, gracias a Dios, fue un producto que pegó bien y que dentro de la visión de mi padre estuvo siempre buscar otros destinos, como fue los Estados Unidos, que todavía conservamos muchos programas de allá. Él inició también en Colombia y en Medellín las excursiones de quinceañeras a Europa, con la fiesta de 15 en el Hotel Schönbrunn de Viena, con el baile del vals, que también en su momento fue maravilloso. Y precisamente, hablando de esas quinceañeras, usted me decía detrás de cámaras que ese ha sido uno de los paquetes que de alguna manera les ha permitido ese oxígeno como compañía, porque los papás, aún teniendo todas las facilidades del internet, definitivamente no entregan su niña a una agencia a la cual no pueden llamar a las 2 o 3 de la mañana. Cuéntenos un poquito ese tema de servicio, como la compañía lo ve. Ese ha sido el programa más maravilloso que nosotros manejamos. Más de 10.000 quinceañeras hemos movilizado en los últimos 31 años. Han ido a Miami, a Europa, al Caribe, han hecho cruceros, San Andrés. Son 10.000 quinceañeras donde los padres de familia han confiado en nosotros. Un servicio personalizado, donde los atendemos 24 horas. Queremos siempre que los padres de familia duerman tranquilos, que si una hija la llama a la 1 de la mañana, que tiene un dolor de oído, un dolor de cabeza, nosotros podamos resolverle el problema inmediatamente con base en todo el servicio que prestan nuestras guías, que ya tienen una gran tradición también, y en el manejo de quinceañeras. En estos 65 años ya son más de 2 millones de personas en viajes dentro y fuera del país. ¿Cómo ganarse esa confianza incluso de los empresarios y empresarias para que realmente permanezcan siendo clientes? Precisamente, Paola, una de nuestras mayores alegrías fue hace unos años que se reunieron varios presidentes de empresas y eligieron a Viajes Palomares como una agencia de tradición y que manejaba toda la confidencialidad en la reserva. Eso para nosotros siempre fue halagador. Muchos clientes nuevos nos llegaron y se conservaron, obviamente, hasta la fecha muchos de ellos, como Sin Train Tabaco, Alma Café, que fueron empresas que llevan más de 45 años o 50 años con nosotros. Y parte de ese conocimiento, crecimiento y consolidación también va de la mano de las alianzas. ¿Cuáles son esos aliados estratégicos que usted dice han sido fundamentales para crear nuevos productos, para consolidar los actuales? Hemos tenido varias alianzas que han sido también fortaleza para nuestra compañía en estos 65 años. En la parte de grupos de inmersión en el inglés, hemos movilizado muchos pasajeros al Reino Unido, al Canadá y a Estados Unidos. Hemos trabajado con Lexicon, una empresa especializada en el inglés en la ciudad de Medellín, en la parte de cruceros con la empresa Royal Caribbean, para pasajeros a Europa con Surland, que lleva 33 años en el medio, y en Estados Unidos con Rosewood Tour, quien nos ha manejado los niños, las quinceañeras, durante 31 años. Para nosotros ha sido fundamental el tema de las alianzas, porque nos ha permitido crecer y apoyarnos en proveedores fundamentales, importantes, serios, que con su capacidad nos ha servido para que los viajeros regresen muy felices. Y hablemos de ese grupo de clientes consentidos, porque ya son más de 30 años de este grupo
y entonces hay que estarse reinventándose y sobre todo buscando esos nuevos destinos, ¿no? Una de las historias más lindas que tenemos para comentar son los 33 años que llevamos manejando un grupo de amigos. Grupo de amigos que inició en el año 83 con compañeros de la Universidad de AFIT. De ahí empezó a crecer el grupo, hemos hecho charter de barcos en su totalidad para el grupo de mis amigos. Hemos visitado o conocido los 5 continentes, 90 países, más de 500 ciudades. En viajes en total con ellos han viajado 1.500 veces. No cada uno, sino la sumatoria de los diferentes países y viajes que hemos nosotros realizado. Ese ha sido una fortaleza de la empresa, todavía lo conservamos. Tienen plena confianza en nuestra agencia, nos constituyen depósitos mucho antes de conocer el próximo destino y antes de salir están preguntando cuándo es el próximo. Ha sido halagador, es nuestra felicidad, lo queremos conservar, nos quieren y están completamente fidelizados. Pues de verdad que felicitaciones en estos 65 años por ser pioneros no solamente en la región, sino sobre todo por estarse reinventando y mantenerse vigente. No, Paola, a ti muchas gracias. De verdad que nos sentimos felices de poder haber podido prestar un buen servicio tanto a las empresas como al público en general, y saben que con nuestro talento humano, con el personal tan bien capacitado que es nuestra razón de ser, la tecnología que manejamos, podemos asegurarle al cliente que nunca los vamos a defraudar y que por el contrario nos estamos capacitando para ser cada día mejores y prestar el mejor servicio. Este es Negocios.